avaricia corporativa, capitalismo rampante, una locura y una vergüenza. Estos son solo algunos de los comentarios con los que respondió Twitter a la noticia de la repentina subida de un 5000% en el precio de un medicamento utilizado por enfermos de VIH/SIDA en Estados Unidos. La decisión la tomó Turing Pharmaceuticals, una compañía con sede en Nueva York, que adquirió en agosto los derechos para Estados Unidos de las pastillas comercializadas como Daraprim, que se usan para tratar la toxoplasmosis. Tras esa adquisición, la caja de Daraprim pasó de costar $13.50 a venderse en $750. Mientras que producir cada pastilla cuesta $1, aunque según el director de la compañía farmacéutica, Martin Shkreli, eso no incluye otros costos como los de marketing y distribución. Y Shkreli también defendió la decisión de su empresa diciendo que usarán el dinero generado por las ventas para financiar la investigación de nuevos tratamientos. La decisión de Turing Pharmaceuticals, sin embargo, no solo se está debatiendo en Twitter. Daraprim también se utiliza para tratar la malaria. A inicios de mes, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América, la Asociación de Medicina para el VIH y otras instituciones del mundo de la salud ya le había escrito una carta abierta a la empresa urgiéndole a reconsiderar su decisión. Este costo es injustificable para la población de pacientes médicamente vulnerables que necesitan este medicamento e insostenible para el sistema de salud, decía la misiva grupa. Daraprim, que también se utiliza para tratar la malaria, fue aprobado por la Administración Federal para los Medicamentos de Estados Unidos por primera vez en 1953 y fue comercializada durante años por la farmacéutica GlaxoSmithKline. Las compañías que nos precedieron lo estaban prácticamente regalando, dijo Shkreli a la cadena de televisión Bloomberg. Teníamos que generar beneficios con este medicamento, se justificó el ejecutivo. VIH/SIDA es un canal imparcial 100%, hecho con recursos básicos, ayúdanos a crecer, suscríbete a este canal, comparte este video en tus redes sociales, regálanos un like o comenta este video, y finalmente dona una pequeña cantidad que esté a tu alcance, para poder seguir haciendo que este canal de YouTube crezca. Nuestra idea es aportar información que a todos los interesados sea de fácil acceso y que a su vez les permita evaluar lo que es mejor para su vida en torno a un diagnóstico que mucha gente considera hoy en día catastrófico.